señores, ha comenzado el séptimo asalto del encuentro para el campeonato mundial del peso pesado. Hasta ahora el combate ha sido formidable. Brexton lanza una izquierda a la cara, Disco repica con una izquierda, otra derecha, otra izquierda. Sigue atacando muy fuerte y el campeón se agarra a él. El árbitro interviene y lo separa y termina este cuerpo a cuerpo. Buena izquierda de Disco. El campeón replica con una derecha y una izquierda, Disco retrocede. Pero ahora ataca en tromba con ambas manos. ¡Qué modo de pegar, señores! Izquierda al cuerpo, derecha a la mandíbula, una terrible combinación que Disco emplea constantemente. Sigue martillando la cabeza de Braxton con golpes secos. El campeón parece aturdido y quiere agarrarse nuevamente. El árbitro lo separa. Sigue el combate, izquierda al cuerpo, derecha a la mandíbula, Braxton ha caído, está en la lona. Ha recibido un terrible directo a la barbilla. Quizá dentro de 10 segundos tengamos un nuevo campeón del mundo del peso pesado. La cuenta va por 6, 7, 8. Se levanta la cuenta de 9. El árbitro seca sus guantes. Disco avanza hacia él. Braxton retrocede procurando mantenerse lejos. Disco está procurando cazarle con el golpe definitivo. El 1-2 favorito de Disco acorrala al campeón en las cuerdas. El campeón solo intenta aguantar hasta que acabe el asalto, ganar tiempo. Empuja a Driscoll contra las cuerdas y le llega fuerte a la cara con la derecha. Driscoll está herido, tiene una brecha sobre el ojo derecho y la sangre corre por su cara. No he podido darme cuenta del golpe que ocasionó esa herida. El campeón aprovecha y ataca. Se ha recuperado, concentra su ofensiva y arrolla a Driscoll, que parece aturdido y se apoya en las cuerdas. No contraataca. Braxton insiste. Driscoll atraviesa un mal momento. Recibe un directo a la mandíbula y cae al suelo. Driscoll está en la lona. Por primera vez en su carrera profesional, Driscoll ha sido derribado. Retrocederemos para que puedan apreciar bien el final con cámara lenta. Les estamos presentando a ustedes los grandes combates del pasado y el encuentro para el campeonato del mundo del peso pesado entre Braxton el Marino y Ernie Driscoll. Este es el golpe que originó la caída, un derechazo al mentón. En 62 combates profesionales Ernie Driscoll no había sido derribado nunca y llevaba ventaja de puntos en este séptimo asalto cuando el campeón logró ese golpe. ¡7! ¡8! Está intentando levantarse, lo hace a la cuenta de 9, está inconsciente, no puede ver con el ojo herido y el campeón conecta unos golpes formidables. Driscoll pelea guiado solamente por el instinto. El árbitro detiene el combate para examinar la brecha de Driscoll. Acaba de cenar, Ernie. Ya voy. El árbitro lleva a Driscoll a su rincón. Driscoll protesta, no quiere que se interrumpa el combate. ¿Te divierte tanto? Dime. El médico sube al ring, examina el ojo derecho de Driscoll. Desde luego, algo grave le pasa a Driscoll en ese ojo. Ya lo creo que le pasó. Sí, van a interrumpir el combate. A lo mejor crees que me entretiene. Con el séptimo asalto. Paulina. Los grandes combates del pasado han presentado a ustedes el encuentro entre Braxton el Marino y Ernie Driscoll. La semana que viene... A la semana de aquello Driscoll sería chofer de taxi. No debes enfadarte por eso. ¿Y su mujer estaría haciendo prendidos en la floristería Broadway? Ya sabes que es cosa momentánea. Destinados a mujeres con bastante talento para no casarse con un boxeador. Oye, nena, en cuanto haya ahorrado un poco más, compraré esa estación de gasolina. Y a morir de hambre los dos. Se gana mucho con los surtidores. Cientos de aficionados se acordarán de mí y serán mis clientes. Sí, claro. Ponme 10 litros, muchacho, y límpiame el parabrisas. Ya está bien, Paulina. Yo hubiera sido estrella de no casarme contigo. Eras una corista. Y yo pude haber sido campeón. Sí, pudiste haberlo sido. Paulina, ganaré muchísimo dinero con la estación de servicio. Si tuvieras algo de paciencia... ¿Aún más, hijo? Lo hemos soportado durante 4 años. Dame otros 4 meses. Ernie, termina de cenar. Tengo que irme a la hacienda. Es mi noche de guardia. ¿Pulsera nueva? De bisutería. Vale solo 10 dólares, no te preocupes. Tiene todo el aspecto de ser bueno. Lo sería si no me hubiese casado con un incapaz. Oye, Paulina, hemos pasado 2 años muy malos, pero vamos a no discutir y a llevarnos bien. ¿Qué sacarían limpio? Pues tranquilidad de espíritu y alguna sonrisa. ¿Y de qué voy a sonreírme? ¿No se te ha ocurrido pensar que cuando voy en taxi me gusta ir en el asiento posterior? Sí, no me extraña. ¿Vengo a esperarte a las 9? No te molestes.
539. Habla 539. Voy para allá. Llegaré dentro de 10 minutos. Bien, campeón. Te espero en el bar para tomar café. Campeón. Hola, Stan. Ya te he visto por televisión. Gran combate, ¿eh? Gran combate. Mi chico lo estuvo viendo conmigo. ¿Sabes lo que me ha dicho? Oye, ese no ganó de veras a tío Ernie, ¿eh? Nadie vence a tío Ernie. Dile que el domingo le llevaré una caja de chicle para hacer globos. Dame un café, Chuck. ¿Paulina también vio el combate? Sí. ¿Y le gustó? No, nada. Bueno, no le agrada recordar que tu carrera de boxeador terminó por culpa de esa herida. Cuando una mujer quiere a un hombre, no le gusta ver cómo le derrotan. Claro. Sí, aunque a mí no me engañas. Ahora mismo estás convencido de que Paulina ya no te quiere porque discutís algunas veces. Quizá. Todos los matrimonios tienen peleas. No lo tomes tan en serio. Como quieras. ¿Sabes qué te arreglaría con Paulina? Tener un pequeño. Sí. También a mí me gustaría. Te voy a dar un buen consejo. Si quieres ser feliz, debes ser cariñoso. A mi Eloisa le pasaba lo mismo. Tus negocios, me tienes abandonada y otras cosas por el estilo. Pero una tarde le compré una caja de dulces. Luego la llevé a cenar a un buen restaurante y después nos fuimos al cine. Y cuando llegamos a casa, ¿sabes lo que hice? Murmurarle al oído que la quería mucho. Emplea esa técnica. Hasta luego en el garaje, ¿eh? Gracias, amigo. ¿Te lo caliento un poco, Ernie? No, gracias. Dame una caja de bombones. ¿De qué tamaño? Del mayor. $5. Bien, envuélvemela como para un regalo. Hola, amigos. Mirad lo que me han dado hoy. Dicen que es Homicidio por Lloyd Morgan. ¿Una nueva obra? Y en Broadway. Y a lo mejor hago la protagonista. La gran ocasión. Sí que lo es y ojalá triunfes. Tal vez no te lo creas. 3 años en Nueva York y ni un papelito pequeño. Nada más que la televisión. La televisión da para comer. Para comer y gracias. Y a propósito, he cobrado hoy y te debo los taxis de los días lluviosos. 4.80, ¿no? 4.20, pero espera a que empieces a trabajar. No, cóbralo ahora, me dará suerte. Allá tú. No, por favor, quédate con todo. No quiero propinas de ti, te invitaré a un café. ¿Ah? Oye, Chuck, otro café. Al momento. ¿Cómo ha ocurrido? Cuéntamelo. ¿Conoces al señor Morgan, al autor Lloyd Morgan? Escribió Las arañas sabatinas. Una obra muy buena, ¿no? Muy buena. Fue el éxito del año. Yo la representé con unos aficionados. El señor Morgan me vio y me cree la más adecuada para la dama de esta obra. Ahora solo me falta convencer al empresario. ¿Lo conseguirás? Sin más remedio. Hoy fui a verle y me ha dicho que vuelva esta noche a las 9 para leerle un acto. 35 minutos aún. Ernie, tengo que convencerle. No sabes lo importante que es para mí. Oh. Sí, lo sé. Llegar arriba es lo más importante del mundo. Sobre todo si es en Broadway y lo que uno ha deseado más en su vida. Aquí tienes tu paquete. ¿Te gusta así? Gracias, está muy bien. ¿Es el cumpleaños de alguien? Sí, algo parecido. Bueno, adiós, linda. Y suerte. Ay, gracias, falta me hará. Víctor, ¿cómo ha ido eso? No fue difícil. 400 quilates de buen género. ¿No te reconocerá si vuelve a verte? ¿El holandés? Jamás habrá quien le golpeó. Nos están esperando $50.000. Vamos por ellos. Estoy preocupada. No tienes por qué preocuparte. Nadie nos ha visto juntos. No, pero el vigilante sí me vio. 3 horas antes del suceso. Una coartada perfecta. Estabas aquí cuando ocurrió. Quiero salir de Nueva York.
¿Cuándo nos vamos de aquí? Mañana estaremos embarcados. ¿Por qué no esta noche? Tengo que llevar esto a Christopher para cambiarlo por billetes. Nos detendremos en mi casa al pasar. Van a llamarme por teléfono. ¿Para los pasajes? No habrá pasajes. Embarcaremos en un mercante. La llamada es para los pasaportes. Dos semanas y estaremos en Francia. Te voy a comprar los vestidos más elegantes de París. Víctor. Oiga, chofer, lléveme al Waldorf. No está libre. Pero vea, joven, lleva la bandera levantada. Aún así no lo está. Aquí hay un taxi, Paulina. A Park Sound 300, chofer. Ernie. ¿Le conoces? Es mi marido. Me matará. De haber querido matarte, no se hubiera marchado. No sabes cómo es él. Medita despacio las cosas y de repente explota. Está bien, pequeña. No podemos esperarle. Taxi. No iremos a casa. Iremos directos a Washington Square. A Washington Square, chofer. ¿Qué deseas? Quisiera ver un perro policía. Tal vez un pastor alemán. He dicho un perro policía. Los tienes en el patio, ¿verdad? Un momento, Rawlings. Esos perros son peligrosos. Convendría que la señora esperase aquí. Prefiero que pase conmigo, Christopher. Hola, Mickey. Hola, Vic. El señor Rawlings insistió en que la joven pasara a vernos. Ah, sí. Cuidado, Mickey. Aquí tienes los diamantes, Chris. 400 quilates de lo mejor. Víctor, es preciso que esté yo aquí. ¿No puedo esperar en la tienda? Demuestra gran sentido común, señora. Hubiese sido mucho mejor que el señor Rollins viniera solo. ¿Mejor para quién? Es mi novia, Chris. Encantado. Has cometido un error. No me digas que no son las piedras buenas. No. Son las buenas, desde luego. Lo malo fue el modo de conseguirlas. Ahí las tienes. Tuyas son. No me hacen falta. Quiero el dinero. Ya no me interesan. Fue idea tuya. Me enviaste por ellas. Sospecho que no. Dijiste que habría 50.000 dólares. No me acuerdo, la verdad. Pues refresca tu memoria. De todos modos, jamás trato con mujeres. Ya has oído lo que el señor Christopher ha dicho. Era un engaño. Jamás engaño a los amigos. Ten, llévatelas. Mételas en tu bolsillo. Y ahora nuestros negocios han terminado. Puedes marcharte. No fue ese el trato. Yo debía traerte los diamantes y tú pagarme los 50.000. Nunca me ha interesado trabajar con mujeres. Estará en un barco mañana por la mañana. Nos embarcaremos en Jersey. No, Víctor. Que tengáis buen viaje. La necesitábamos. Yo tenía que averiguar dónde guardaba las piedras. Al holandés le gustan las mujeres. Será le gustaban. ¿Qué? El pobre ya no respira. ¿No has escuchado la radio? No.
Le mataste al golpearle con la culata. No me lo habías dicho. Dijiste que no tenía nada. No me dijiste que lo habías matado. He ahí porque yo jamás trato con mujeres. Calla, Paulina. No pienso callar. Dijiste que no le harías daño, que todo iba a hacerse sin el menor peligro. Me has mentido. ¿Por qué tenías que golpearle? ¿Por qué tenías...? Ya no tardará. Llama al 208. Taxis amarillos. 208, vaya al punto 4. Bien, señor. Llama al 223, libre en la estación central. 223, anote. En el Garden hacen falta muchos coches. Cuantos puedan oírme que vayan al Garden, faltan coches libres. Cuantos puedan oírme que vayan al Garden, faltan coches. Pero que me digan dónde están. Ya van enseguida, gracias, señor. Reemplázame un momento, Edna. Muy bien. Búscate otro imbécil, yo me largo. ¿Qué te pasa? ¿Con qué bomboncitos, eh? Llévaselos a Eloisa. Un momento. Cuando una mujer quiere a su marido, no le gusta ver cómo recibe una paliza. Pues no te falta que aprender sobre las mujeres. ¿Qué te ocurre esta noche? Tú y tus consejos de amigo. Procura reconquistarla. La voy a reconquistar con esto deshaciéndole la boca. No te excites, no te excites. ¿Por qué estás tan enfadado? Por haberme casado con una cualquiera. ¿Quieres que esté contento? Toma las llaves, yo me largo. Oye, no puedes abandonar tu coche en pleno turno. ¿Cómo que no? Yo haré cuanto se me antoje, hasta abollarte las narices sin que nadie me lo impida. Yo te doy la razón, porque has de enfadarte conmigo. Por darme buenos consejos. Perdona, Stan. No es culpa tuya. Es que estoy tan furioso que la tomo con el primero que encuentro. No es así como luchabas cuando estabas en el ring. Si allí te atizaban en la mandíbula, no perdías nunca la cabeza. Jamás. Esto es diferente. No. Yo fui entrenador tuyo mucho tiempo. Si te veías en un aprieto, acudías a mí. ¿Me escucharás ahora? Habla, te escucho. Sube al coche y lárgate al bar. Tómate allí un buen café y no pienses en pegar a nadie durante unas horas. Ten. Me reuniré contigo en cuanto termine mi turno. Iremos a algún sitio, nos sentaremos y charlaremos con calma y sentido común. ¿Qué contestas? De acuerdo. Sí, de acuerdo. Las mujeres. Aquí tiene, señora, nuestra nueva nata especial. Hola, encanto de la casa. ¿De vuelta ya? ¿Has visto a Ernie? No, desde que se fue con los bombones. Ah, sí. ¿Qué te pasa? ¿No te dieron el papel? Tengo que ver a Ernie inmediatamente. Stan podría localizarle muy bien con la radio. ¿Quieres que le llame y se lo pregunte? Sí. Ahí está. Ernie, tengo que hablar contigo. Te invito a tomar café. Por favor, no entremos ahí. Ernie, estoy en un apuro. Oye... Ya sé que no está bien que yo te mezcle en esto, pero no puedo dirigirme a nadie, a nadie. ¿Con qué? ¿En un apuro? ¿Y a mí qué? ¿No quieres ayudarme? Es natural. No me extraña. Hijita, te ayudaré si puedo, pero no te pongas trágica. Dime tu problema y veré qué puedo hacer. Gracias. He asesinado a un hombre. ¿Cómo dices? Número extraordinario. Última noticia. Edición extraordinaria de la noche. Última noticia. Si piensas ayudarme, debes venir ahora al teatro conmigo. Cuando quieras.
Todavía no hay nadie. Cuando uno recibe un golpe es cuando hace más falta conservar la calma. Si no, son malas las consecuencias. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Sí, gracias. Ahora vas a decirme qué ha pasado. Verás, yo vine a las 9:00, tal como se me había dicho. Estaba sentado ahí, detrás de la mesa. ¿Quién era él? Waldo Dallet, el empresario. La luz estaba encendida, así. Yo noté enseguida que había algo raro en el ambiente, aunque no sabía qué era. Luego me di cuenta, pero ya era demasiado tarde. ¿De qué te diste cuenta? De que estábamos solos en el teatro. Él dijo, siéntese usted pequeña. Y me senté. Luego añadió que estaba seguro de que yo haría el papel perfectamente. El hecho de que me apoyara el señor Morgan me favorecía. Aunque ir a la cabeza del cartel suponía una dificultad financiera, porque yo era una desconocida. Ningún empresario había oído hablar de mí. Entonces lo decidí. Me acerqué y empecé a suplicarle. Le dije, señor Daggett, necesito hacer ese papel. Trabajaré día y noche. Ninguna actriz interpretará ese papel mejor que yo. Lo haré con toda mi alma. Al oírme, él se levantó y vino a este lado de la mesa junto a mí. Dijo, señorita James, hay una posibilidad de que yo le dé ese papel. Pero si lo hago, supondría para mí un gran riesgo. Luego añadió que cuando un hombre arriesga tanto, tiene derecho a buena recompensa. La recompensa era yo misma. Dijo que si me daba el papel, se debería a motivos personales. Y todo porque, desde el momento en que me vio, sintió por mí una especial atracción. Yo empecé a temblar, le contesté, ¿sabe cuánto deseo hacer ese papel? Por favor, no ponga esa condición. El dinero no me importa. Trabajaré por lo que usted quiera darme. Trabajaré gratis. Entonces me puso las manos encima. Sus manos sudorosas. Le dije, no, no, por favor, no. Empecé a luchar a brazo partido con él. Pero era mucho más fuerte que yo. Había un hierro aquí al lado. Lo tomé y le golpeé con dureza. Le golpeé. No sabía lo que estaba haciendo. Le golpeé. No, sí. Le golpeé. Calma, calma, Linda. Calma, dices. ¿He matado o no? No querías matar. No pude haber escapado y no lo hice. Me invadió una ira tremenda. Y deseé matarle. Eso es lo que jamás podré perdonarme. ¿Cómo es posible que yo deseara matarle? No pudiste evitarlo, eres un ser humano. Se resiste hasta un límite, después se reacciona. Y cuanto más te atacan, más atacas tú. Pero Edmi, matar. Hay cosas peores aún. El ir matando a alguien minuto a minuto. Y ahora escúchame, escúchame. ¿Cuántas personas sabían que ibas a venir aquí? Pues Morgan, el director
hay 5 o 6 personas más. Que cuando se averigüe sabrán que estuviste con él. Sí, sí. Hay que llevarse el cadáver. ¿Cómo? Le meteremos en mi taxi como si estuviera borracho. Le llevaré hasta Luton. Sé dónde hay una vieja cantera. Allí le enterraré. No, no quiero que hagas tanto. Es demasiado riesgo. Más arriesgado es cruzar la calle o parar el coche ante una tienda de flores. Vamos. ¿Qué es eso? No sé. En estos teatros siempre hay ratas. Pudiera ser. ¿Y el vigilante? ¿Qué vigilante? La puerta estaba abierta. Él la dejó abierta para que yo entrara. Ah, voy a llevarme el cadáver. ¡Lupe! Una gran interpretación, magnífica. Waldo, esta es la situación culminante del segundo acto y esta señorita la ha interpretado como una verdadera estrella. Ya te dije que no hacía bien mezclándote en esto, pero es que no tenía a nadie a quien recurrir. Una vieja cantera, allí la enterraré, me dio escalofríos, amigo. Muy convincente, ¿verdad? No está mal. Señorita Anderson, ¿toma usted las frases del chofer? Porque a lo mejor nos sirven algunas. Si puedo traducir mi taquigrafía, no estoy acostumbrada a escribir a oscuras. Ha sido un gran truco. Ernie, déjame explicarte. No, se lo explicaré yo. Verá, joven. No soy más joven que usted. No, tendrá un par de años más. Te presento al señor Morgan, el que quiere que actúe en la obra. Ha sido un pequeño experimento, amigo mío. Hemos querido ver si Linda podía interpretar este papel de modo convincente. Y desde luego lo ha hecho. Un triunfo. Nos convenció a nosotros de que podía ocurrir en la vida real y a ustedes que había ocurrido hoy mismo. Debemos contratar a la señorita. ¿Qué opinas? Aunque a regañadientes, debo opinar que sí. Oh, muchísimas gracias. No se arrepentirá. Ni usted tampoco, se lo prometo. En todo esto va a haber un buen tema publicitario. Oh, Ernie, no te enfades conmigo. Tenía que hacerlo o nunca me hubiesen dado el papel. No puede enfadarse un hombre que sabe decir frases como... Hay cosas peores aún. El ir matando a alguien minuto a minuto. De todos modos, creo que merece unos honorarios. Freddy, dale $20 a este hombre. Sí, señor Daggett. ¿Tenga usted? Guárdeselo. Guárdense su dinero. Y las frases del diálogo. Y también su teatro. Con ratas y todo. Un momento, joven. No consiento que hable así a la señorita. ¡Oh! ¡Quieto, por favor! ¡Ernie, basta! ¡El hombre no es un bárbaro! ¡No! ¡Sujetadle pronto! ¡No, Ernie, no! ¡Echad de aquí a este hombre! ¡No, por favor! ¡Ernie! Tú podrás ser la mejor actriz del año. Pero para mí no eres más que una vulgar farsante. Baldo, se me ocurre una idea. Ya sé cómo obtener publicidad antes del estreno. Telefonista, con la policía. De haber sido campeón. Yo hubiera sido estrella si no me hubiese casado contigo. A la semana de aquello, Driscoll sería chofer de taxi. Como os lo he contado, la cosa tuvo gracia. ¿Quién te gusta en la sexta de Gia? Pues una décima en Washington Park. En mi opinión, Rigret será ganador. Gracias, Pop.
Hola, Pop. Hola, Ernie. Pero, chico, ¿dónde has estado metido? ¿Qué tal te tratan por ahí? Me tratan bien. Pop, quiero que me des un combate. No puedo hacerlo, muchacho. La comisión te eliminó. Solo en Nueva York. Hay otros 47 estados. Pero llevas 3 años alejado del ring y en 3 años se pierde la forma. La recuperaré en 3 semanas. Trío, full. Casi voy a creer que hablas en serio. Vamos a dar un paseíto, ¿eh? Ernie Driscoll, te vi esta noche, qué grande fuiste. No llegó a campeón por milagro. De haber sido yo su manager, habría llegado. De haber sido tú su manager, estaría muerto de hambre. Vamos, Ernie, huyamos de las malas compañías. Vaya, ¿habéis oído? Qué manera de meterse con uno. Bueno, sigamos la partida. De dudas. Y ahora hablemos en serio. Ernie, no puedes volver al ring. Ya sabes lo que dijo el médico que pasaría si volvían a golpearte el nervio óptico. Harry Greb tenía mala vista y fue uno de los mejores. Ya. Pero Harry Greb tenía solo 32 años cuando murió. Y no quiero que a ti te pase igual. No he venido a escuchar sermones, Pop, sino a que me des un combate. Un momento. Hoy se gana mucho dinero boxeando. Pero no lo suficiente para compensarte de quedar ciego. ¿Te bastan $50? Si no es por el dinero, Pop. Tengo que triunfar. Tengo que triunfar. Y por medio de la única cosa que yo sé hacer. ¿Has hablado de ello con Paulina? Pop, ¿me das un combate o no? Ernie, no quiero que vuelvas a boxear. Entonces me buscaré un manager que lo quiera. Ernie, hay muchos preparadores en el oficio interesados solamente en una cosa, en el 33% de la bolsa. Podría caerte resina en los ojos y nadie te lavaría. Podrían herirte y nadie te llevaría al médico. Si has de boxear de nuevo, Ernie, lo harás conmigo. Gracias, Pop. Ven por aquí mañana a moverte un poco, así veremos cómo estás. Vaya a la entrada de artistas del Carnegie Hall. Llama a la mujer de Ernie Driscoll. Quiere hablar contigo. Diga. ¿Está? Soy Paulina. ¿Podrías localizar a Ernie de mi parte y decirle que viniera a buscarme? Es muy importante. Haré lo posible, Paulina. No cuelgues. Llamo al 539. Responde, 539. Al habla, 539. Tengo a Paulina al teléfono. Quiere que la vayas a recoger. Y no pienses en regañarla, campeón. Ella vuelve a ti, que es lo que deseabas. Ve a buscarla, a ver qué te dice. Ahora mismo. Así me gusta. En el bar del edificio. Entendido. 87, sí. Este 87. Ernie, Park South 304. 304, ¿no habrá dicho Park South 300? No, 304, en el bar del edificio. Está bien. ¿Por qué hemos de esperar tanto? Ya han pasado 15 minutos, puede que ni siquiera venga. No te excites, pequeña. Vendrá. Y esperará mientras vas a hacer el equipaje. Ahí llega un taxi. Mira si es él. Ha mirado hacia acá. Imaginación es tuya. Supón que no espera en el bar. Le hemos dejado recado al camarero. Todo va muy bien, preciosa. Y va saliendo como yo había planeado. Víctor, ¿tú crees? Ya no tienes que preocuparte por nada. Por nada. Oiga, es que ya no bebe nadie en Nueva York. ¿Sabes si han promulgado alguna nueva ley o algo por el estilo? ¿Alguna otra ley seca? La mujer que telefoneó que yo esperara, ¿no dijo cuánto? No. Solo dijo que vendría muy pronto. Y no tenga prisa. Aquí no ha aparecido ningún cliente desde las 8.
Tómese una cerveza. No, gracias. Sí, hombre, le invito. Me aburre estar solo. Si acaso viene, dígale que se equivocó de chofer. Que hay 20.000 taxis en Nueva York y todos con asiento posterior. ¿Es que ya no beben ni de balde? Paulina. Tengo que hablar de Ernie. Ya me has hablado bastante. Pero es que va a venir la policía. ¿La policía? Los empresarios del teatro han formulado una denuncia contra ti, insultos y lesiones. Debí suponérmelo. En cuanto te complicas con una mujer, aparecen los problemas. No sabes cuánto lo siento. He venido a decirte que declararé a tu favor. Gracias. Y me he llevado un disgusto, sobre todo porque ellos ni se han enfadado. Lo han hecho solo por publicidad. Me han denunciado para ver sus nombres en la prensa. Creen que aparecerán en primera página. Hablarán de que la obra es tan buena que te hizo suponer que era realidad. Que ibas a ser cómplice para ayudar a la protagonista. Está bien, ya me lo has dicho. ¿Qué más buscas aquí? ¡Márchate! Todavía no he terminado. Voy a abandonar ese papel. Cuando llamaron a la policía, dije que no lo representaría y me he despedido. Si te has despedido de allí, despídete ahora de aquí. No, antes terminaré lo que he venido a decir. Es muy feo lo que he hecho contigo, claro. Sí. Sabía que era una jugarreta. He sido ambiciosa, egoísta, dispuesta a todo con tal de actuar en Broadway. Y algunas cosas más. Pero verdaderamente estoy avergonzada de mí misma. Lo menos que puedo hacer es pagar tu multa. No habrá ninguna multa. ¿Ves esto? Son los puños de un boxeador. Son peligrosos y pueden matar. Y cuando un pugilista es detenido por pegarse, no le multan. Le meten en la cárcel y esconden la llave. ¿Por eso haces la maleta? ¿Intentas escapar? No de la policía. Escapo de un mal matrimonio, de una mujer que se casó para estar en sillas de ring y acabó en la general. Ni abrigos de pieles, ni diamantes, ni nada. Era ambiciosa, como tú, y se ha buscado otro hombre. Que le aproveche. Elegí un buen momento para mezclarte en mis problemas. Y tanto que sí. Quédate aquí si quieres, yo me voy. Si logro convencerles para que retiren la acusación, te telefonearé a la central. No estaré allí. ¿Y dónde podré encontrarte? En ninguna parte. Paulina. Cierra la puerta, pronto. ¿Por qué has cerrado? ¿No creerás que yo...? Naturalmente que no, pero cualquier transeúnte llamaría a la policía. Si la encuentran en tu coche, creerán que tú... Sí. Creerán que yo lo hice. Alguien busca que crean que lo hice yo. El tipo de la tienda de flores hizo que ella me llamara a la central para que la llamada se conociera. Y me citó en el bar para poder asesinarla y meterla en mi coche. Apártate, tú no me conoces. No, soy tu testigo, te he visto encontrarla. ¿Dónde pretendes ir? Contigo. Ni lo sueñes. Ernie, déjame que te pague mi deuda.
Aquí el 539. Está bien, volveré luego. Cuando usted guste. 539 al habla. Espera, 539. Stan, es urgente. ¿Reconociste la voz de Paulina cuando llamó esta noche? Hola, Jack. Espera un momento, ¿quieres? Stan, soy Ernie Driscoll. Sí, ya lo sé. Acaban de preguntar por ti. Unos amigos querían saber por dónde andabas. No bromees, Stan. Quiero saber si Paulina... Diga. Hablé con ella yo mismo, Ernie. Y la policía ha venido a buscarte. ¿Pero por qué? No lo sé. Traían orden de arresto. ¿Le has dado una paliza a Paulina? No, ¿por qué? La denuncia era por insultos y lesiones. Gracias, Stan. Te llamaré más tarde. Eso es por la pelea en el teatro. Sí. Una muchacha tan bonita. Cuando la conocí siempre estaba riendo. ¿Será culpa mía que haya dejado de reír? Estoy bien segura de que no. Tú... tú la querías mucho. La quise. Pero aquello acabó. Has hablado de un hombre en una tienda de flores. ¿Quién es? No lo sé, pero vamos a averiguarlo. Iremos a Park South. Quédate aquí y apártate del coche. La policía puede buscarlo. Vaya. ¿Qué desea? Perdone, señora, pero uno de sus inquilinos me dio un billete de 20 dólares y he olvidado el número de su piso. Si no le llevo el cambio, es capaz de creer que se lo he robado y denunciarme a la compañía. ¿Qué aspecto tenía? Un hombre inteligente de unos 35 años, con un traje azul caro y bien cortado. Un buen mozo. Oh, se refiere al señor Rollins, el número 32 del piso de arriba. Gracias, señora. ¿Le has encontrado? No, no había nadie. Se llama Rollins. Voy a entrar en su piso. No encontrarás ningún diamante, nene. Los lleva encima. He repasado este lugar a fondo. A no ser que los haya largado ya a otro. ¿Rollins? ¿Quién iba a ser? Siéntate y cuéntame cosas. Tú puedes saber algo nuevo.
Y quietecito. Chofer de taxi, ¿eh? Sí. ¿Qué tienes que ver en esto? Me debe algún dinero. No me extraña. Un pellizco de los 50.000. ¿Tú qué hiciste? ¿Esperar fuera? Sí, eso mismo. Y te dejó plantado, ¿no es cierto? Es cierto. Entendido. Ahora es tu ocasión de vengarte de él. ¿Dónde dijo que te esperaría para pagarte? No dijo nada. ¡No me vengas con esas! ¿Dónde dijo? No lo sé. Habla pronto o te abro esa cabezota. ¿Dónde dijo que te esperaba? En la tienda de flores. ¿A qué hora? Hace una hora. ¿Y no apareció? No. ¿Qué sabes de la chica? ¿Cómo se llama? ¿La chica? ¡Sí, la chica! ¿Cómo se llama? Paulina. Sí. Paulina, ¿qué más? Vamos, dilo. Paulina, ¿qué más? ¿Quién es Víctor? ¿Quién es? Un ladrón de diamantes. Él mató al holandés. ¿Al holandés? ¿Quién es y qué tiene que ver en esto? Es el... Paulina seguía sin novedad cuando salió de la pajarería. ¿Dónde está eso? En Washington Square. Y Rollins no llevaba dinero. Solo los diamantes. Y me dije que si Christopher no los quería, podía apropiármelos yo. ¿Dónde fue Rollins si no ha venido por este piso? Y yo qué sé. ¿Dónde fue Rollins? No lo sé. ¿Dónde fue Rollins? Dijo que iba a tomar un barco en Jersey City. Ernie, la policía ha descubierto tu taxi. Vámonos ahora mismo. Levanta, métete ahí. Entra. Te dije que el convenio había sido cancelado. Sé más hospitalario, Chris. Invítame a pasar. No quiero que vengas por aquí. Espera a que te cuente las novedades. He ejecutado tus órdenes. No di ninguna orden. Sí que las diste. Dijiste que no querías tratos con Paulina. La he quitado de en medio. ¿Qué estás diciendo? Y de amigo a amigo, no te falta razón respecto a las mujeres. No son de fiar. Eres un impulsivo, Rollins. Sí. Y a mí no me gustan los impulsivos. Y ahora que esa mujer ya no estorba, supongo que completaremos nuestra operación.
Te han visto con ella, te buscará la policía. Buscarán a su marido. Ya me cuidé de eso. Ten tus diamantes. Valen 50.000 dólares. Y cobro al contado. No tengo aquí el dinero. Abusas de tu suerte. La protejo, dirás. Me podrías denunciar, pero después de comprar los diamantes, eres mi cómplice. Y has de pagarme en billetes grandes. Ya. ¿50.000? Y procura guardarlos bien. Enhorabuena, Christopher. Todo salió tal como lo planeaste. No te molestes en acompañarme. ¿531? 539, responde, 539. Señor Johnson, muchísimas gracias. 448, luz verde. De acuerdo. 539, responde, 539. Sigue tú, Edna. Tenemos que hablar, perdona, Linda. La policía ha vuelto. Encontraron a Paulina en tu taxi. Estaba muerta. Yo no lo hice, Stan. Eso no tienes que decírmelo. Pero sé quién ha sido. Un tipo llamado Rollins. La llamada de Paulina fue para aparentar que la iba a matar yo. ¿De veras? Tal vez tuve yo la culpa. Estaba procurando cubrirte ante la policía y dije que fuiste a buscar a tu mujer. Es cuando supe que había muerto. Claro, lo comprendo. ¿Qué servicios te han pedido para fuera de la ciudad? ¿De qué te va a servir saberlo? Es para encontrar a Rollins. Tiene que pedir un taxi. Ha de ir esta noche a Jersey City. ¿No ha venido, de acuerdo? Sí, de acuerdo. Gracias, Edna. Veamos, Poughkeepsie, Newark, ¿de dónde habrá salido ese pájaro? De las cercanías de Park South. Vamos a ver, nada en esta página. No hemos tenido ningún viaje a Jersey City. No puedes llamar a las otras compañías. Sí, ponme con taxis azules. Y subid al despacho por si vuelve la policía. Gracias. 2:10 a estación 27. ¿Taxis azules? Con 20.000 taxis en la ciudad tengo que encontrar el que haya tomado él. Lleva sangre en la boca. Miradlo, por favor. Me has ayudado mucho en Park South. Hazme otro favor. ¿Cuál? Sal por esa puerta. Si me detienen por esto, también te detendrán a ti. Ya. Y no es de tu incumbencia. Para mí como si lo fuera. Ya has pagado tu culpa. Estamos en paz. Yo no me meto en líos muy a menudo, pero cuando lo hago es para mientras dure. No me compliques más. Las mujeres no son así. ¿Cómo son las mujeres? Como las admiradoras que iban por mi camerino cuando yo había ganado un combate. Llenas de pieles y perfumes que parecían haberse puesto poco antes de atravesar la puerta. Me daban palmaditas en los hombros y me decían que yo era un tipo magnífico. ¿Y cómo no creérselo habiendo oído el aplauso de la multitud? ¿Pero dónde estaban aquellas damas la noche que me derrotaron? En el camerino del vencedor. Ernie, todas las mujeres no son así. Te vas a ir de aquí cuanto antes. No seas pesado. Tengo encima una acusación de crimen. Tú te prestaste a ayudarme cuando creías que a mí me pasaba lo mismo. Siempre me gustó soñar que encontraría una mujer que permanecería a mi lado pasara lo que pasara. Pero es muy difícil que las cosas tomen el camino que uno imagina de joven. Linda, si yo tropezara ahora con una mujer así sería demasiado tarde. ¿No lo comprendes? Tal vez mejor que tú. Pero eso no importa. Aún tenemos mucho tiempo. Hola, gente. ¿Vuelve en busca de Ernie Driscoll? Aún no ha venido. Muchos de sus choferes conocen a Driscoll de vista, ¿verdad? Sí, creo que sí. Comuníqueles por radio que si ven a Ernie Driscoll, llamen inmediatamente a la policía. Descuide. Cruce de la 21 con la 92 oeste. A todos los choferes, si veis a Driscoll, llamad a la policía. A todos los choferes, si veis a Driscoll, llamad.
Y otra cosa, ¿le ha oído usted alguna vez hablar de una chica llamada Linda James? No, ¿por qué? Creemos que le acompaña. Avisa a jefatura en cuanto sepa algo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Adiós, agente. Vuelva usted si necesita algo más. Oye, Stan, venía a buscar a Ernie Driscoll. Ojo, ojo. 2006 en River Drive, clave 17. ¿Qué ha hecho Ernie? ¿Qué te ocurre? ¿Te has vuelto idiota de repente? ¿Quieres ver en la cárcel a un compañero? Nada, Stan, perdóname. No hay de qué. Y vete. Compañía Radio Taxi. Gracias. Taxis Azules llama, Stan. Aquí Stan Hogan. ¿Ah, sí? Compañía Radio Taxi. ¿Y de dónde vino? Dígame, por favor. Sí, de acuerdo, gracias. ¿Volvió la policía? Sí, saben que Linda está contigo. ¿Se sabe algo de las otras compañías? Nada. Y debes irte por si a la policía le da por volver. Coge el 3035 y sal a dar una vuelta hasta que yo te llame. Vamos, no te quedes ahí parado. ¿Quieres no ser testarudo y hacer lo que te he dicho? Muchas gracias. Llama otra vez a los azules. 251. Sí, sí, sí. Pero es que hay alguien más que Mank Beasley para falsificar un pasaporte. No en 3 o 4 horas. Ya sé, continúa buscando a Mank. ¿Quién te sacudió? ¿Un ventilador eléctrico? Un tipo robusto. Me llamó una admiradora diciendo que estaba muy sola y que por qué no iba a tomarme una copa. En cuanto crucé la puerta, aquello fue Troya. Victor Rawlings. ¿Por qué has pensado en él? Me pegaron un par de forzudos. Rawlings los envió para quitarte de en medio. Estuvo aquí hace media hora a llevarse los $50,000. ¿50,000? Ray Middleton. Aquí Hogan, de Radio Taxi. ¿Quién te pidió servicio desde Jersey City? 3035, llama central. Dime, 3035. ¿Alguna novedad? Nada, sigue paseando. Christopher al habla, diga. Hola, Mank. ¿Te ha pedido Victor Rawlings algún pasaporte en las últimas 24 horas? Sí, ahora mismo iba a llevárselo. ¿Vas a llevárselo tú mismo? ¿A dónde? Al café del puerto en el muelle de Jersey. Toma buena nota de esto, Mank. Espera una hora antes de salir para ese café. ¿Me pides que le entregue el pasaporte una hora después? Exacto. Una hora. ¿Rawlings? Estará en el café del puerto de Jersey City durante una hora. Iremos allí y acabaremos con él de una vez. 628, vaya al punto 3 de la calle 90. 625, al punto 7 de Central Park. 3035 a Central. Dime, 3035. Me dirijo a Jersey, ¿alguna novedad? Aún no, te tendré al tanto. Tienes que localizármelo, Stan, el tiempo va contra mí. Lo procuraré, campeón, ya lo estoy intentando. ¿No puedes darte prisa? Ernie, tienes que... ¡Espera! Taxis verdes informan de un servicio a Jersey. Toma nota. Traje azul y sombrero gris. El mismo, Stan. Lo siento, Ernie. Tomó el taxi en Washington Square. En Washington Square. Washington Square. Un momento. La pajarería está allí mismo. Eso es. ¿A dónde le llevo? A la calle River 99. El café del puerto. Está bastante cerca. Con tal de que no se haya marchado. ¿Y qué piensas hacer? Obligarle a hablar. Es un café público, no te lo permitirán. Le sacaré al muelle. ¿Cómo? No lo sé, pero ya pensaré el modo. Vuelve al coche. Espera, escúchame. ¿A dónde vas, criatura? Déjame entrar sola e intentaré convencerle. Tú espera a que salgamos. Ese hombre es un asesino. ¿No puede atacarme entre el público del café? No tendrá la oportunidad. Vuelve al coche. ¡Ernie, por favor! ¡Tú, chofer! Un momentito. Quédate aquí. ¿Estás ciego? ¿A quién se le ocurre aparcar junto a una boca de incendios? Perdone, ahora lo apartaré.
Hazlo inmediatamente. Está bien. Joffer, espere aquí hasta que salga con mi novio, por favor. ¿Lo haces o empiezo a llenar el recibo de la multa? Así me gusta. Quietecito, nene. Tú y yo nos hemos visto demasiado últimamente. Quiero presentarte a un par de amigos. Ven. ¿Quién es este? Uno de los tipos que me pegaron. Habrá venido a ver a Rollins. Ponlo aquí delante. Menos de una hora de retraso y el muy bruto no ha querido esperarme. ¿Qué se ha creído ese imbécil? ¿Estás seguro de que no le has visto por aquí a la cosa de una hora? No me he fijado en nadie, la verdad. En las noches de barullo entra y sale muchísima gente. No se da uno cuenta. ¿Cómo ha dicho que se llama? No lo he dicho. Ni volveré a pronunciar su nombre. He terminado con ese estúpido. ¿Qué va a tomar? Vengo en busca de Rowling. Está allí dentro. Hola, Vic. Hola, Monk. ¿Has traído la mercancía? Aquí está. ¿Las fotos las tienes ahí? Sí. ¿Sirven estas? Solo necesito una. Esto pega más que la goma. 500 del pasaporte. Embarcarás en el muelle de los costeros, es ahí enfrente. La tripulación no está a bordo y el vigilante te espera. Su turno termina dentro de 45 minutos. ¿A qué hora zarpamos? La tripulación está convocada a las 6 de la mañana. Levarán anclas dentro de una hora. Gracias, Monk. Que tengas buen viaje. Vuelvo enseguida. Muy bien. ¿Qué pasa aquí a todos? ¿Estáis muertos? Resucítame, preciosa. Esto es vivir. Aún sigue dentro. Esperaremos. La chica de este también sigue dentro. ¿Con Rollins? No, bailando con otro tipo. ¿Qué intentará hacer? No podéis dejarla sola con ese asesino.
Eres su compinche, ¿no? Solo le he visto una vez en mi vida. ¿Y cómo sabes que es un asesino? Él mató a Paulina, mi mujer. Ya voy entendiéndolo. Podría liquidarlo a través de la ventana. Con 50.000 dólares en el bolsillo. No, claro. No puede seguir ahí mucho tiempo. Tiene que tomar su barco. Terminaremos con él cuando salga. No quiero que matéis a Rawlings. Es mi único testigo. ¿Testigo? ¿Testigo de qué? Él me complicó en el asesinato de mi mujer. Qué mala suerte, ¿verdad? Escuchad. ¿Amiga suya? Mi mujer. Entonces, adiós. Adiós. Ay, ¿quién iba a creerlo? Perder un hombre por culpa de su mujer. ¿Estás tú casado? Fuego. ¿Has dicho que ibas a invitarme a beber algo? ¿Sabes lo malo que tienes tú? Que hablas demasiado. Dime algo. Márchate. Oh, no me seas tan áspero. Podríamos divertirnos. Esta noche no. Hijito, no sabes lo que te pierdes. He dicho que esta noche no. Ah, eres muy enérgico. Sí. Puede que yo prefiera a los tipos enérgicos. Dame tu teléfono. Te llamaré el día menos pensado. No creo en eso del día menos pensado. Conmigo ahora o nunca. Entonces habrá de ser nunca. Qué pena. ¿No cambiarías de idea si me llamara Paulina? ¿Qué sabes de Paulina? Así es diferente, ¿no? ¿Quién te envió? ¿Verdad que te gustaría saber? ¿Cómo me encontraste aquí? Ya empieza a interesarte la charla. Vas a hablar y deprisa. Aquí no. ¡Habla ya! Muy mal hecho, Víctorcito. No zurres nunca a una dama. Andando, nenes. Demos un paseo. Síguelos, Bob. Cuando Mickey se pare, tira este al muelle y dispara sobre él y luego sobre la chica. Mickey se encargará de Víctor. Haremos que parezca que riñeron y se mataron entre ellos. ¿Entendido? No me gusta liquidar mujeres. Vale. En el bolsillo de Rawlings hay 50.000 dólares que no podemos despreciar. ¡Ah!
llama la policía. Thank you.
Pega como Dempsey y se mueve como Corbett. No me sorprendería nada que fuera el próximo campeón. Tiene buen estilo. ¿Sientes haber cambiado de idea hace un año? Gracias por tus consejos, Bob. ¿Sigues con tu taxi? Ah, no. Me he comprado una estación de servicio. Cuando tengas un pinchazo, avísame. Descuida. Oh, ¿también tienes un socio? Claro. Ahí mismo está. Hemos llegado a los 8.000 litros de gasolina al día y a los 150 de aceite. Sí, aparte, bueno, neumáticos, sí, baterías, sí, bujías... Estupendo. Si te llevaras estas tarjetas para distribuirlas... Hola, socio. Hola. ¿Pero vas a venderle la gasolina a la compañía de Stan? No, no. La compañía la compra en el mismo sitio que nosotros. Ah, pero muchos choferes tienen su coche particular y han de comprar la gasolina en alguna parte. Y desde ahora nos la comprarán a nosotros. Claro, yo me encargo de distribuir las tarjetas y como pille alguno comprándola en otro sitio, le rompo la nariz. ¿Qué te parezco como gerente, eh? Es perfecto. Adiós, Stan. Y gracias por todo. Adiós, señora Driscoll. Adiós, Stan. Adiós, campeón. Oye, Ernie. No olvides aquello que te dije, ya sabes, cuando llegues a casa, murmúrale al oído. Ah, no se me olvidará.